En una nueva edición de Mano a Mano, hablamos con Pablo Aimar. Sí, volvimos al fútbol. Exjugador de River y actual técnico de la Selección Nacional Sub-17. Hacemos un recorrido por su carrera profesional, desde sus inicios hasta hoy. Quédate y escucha qué tiene para contarnos. Bienvenidos a un nuevo Mano a Mano, esto que hacemos para la gente de Saladillo. Agustín Di Benedetto es mi nombre. Hoy nos vuelve a convocar el fútbol. Un personaje que, para los que somos contemporáneos a aquella era de Malasia 97 y que les gusta el deporte, que nos gusta el fútbol, creo que es imposible que no se dibuje una sonrisa cuando hablamos de él. Y algo para destacar también, que da muy pocas notas y lo que hace más placentero aún poder tener los testimonios de la gente de Saladillo, y hablamos de Pablo Aimar. Pablo, bienvenido, un verdadero placer, en serio, ¿eh? Bueno, gracias por la presentación. Bueno, y también agradecerle que iba a estar acá con nosotros hoy. La idea mía era cruzarte con él, pero se le complicó. Y te dejó un fuerte abrazo el bajo de Articochea, Pablo, que te admira muchísimo y te quiere mucho. Bueno, y nosotros todos los que somos no contemporáneos, sino claro, cuando ellos estaban, no, nos han servido. Eso sí que fueron influencers de todos. Sí, eso sí. Pablo, te lo he escuchado comentar, pero qué bueno que está por ahí, que yo te presentaba y decía que es verdad, por ser lo que has sido vos en el mundo del fútbol, que la gente te quiere mucho, que vos tenés, es muy raro que alguien diga que a Aimar no lo quieren, sos de dar pocas notas, es así, ¿no? ¿Es por algo en especial esto o siempre tuviste ese perfil? Porque a veces... qué sé yo, si no estás diciendo todo el día lo mismo, tampoco es que haya mucho tema para hablar. Claro. Y después hay algunas notas que son de actualidad y que después generan... cuando vos haces algo público, cuando lo que opinás lo haces público, después estás atado a que eso que vos opinaste cada uno lo agarre para... para el lado que quiera, claro. Y como hay demasiados temas de actualidad, a veces se pregunta más por alguna... y otra pelea, siempre preferí que me criticaran por no hablar y no que agarraran lo que dije y lo tomaran con otro sentido, nada más que por eso. Te entiendo. Bueno, acá quédate tranquilo que vamos a hablar netamente de fútbol. Hablando de eso, contale a la gente, ¿no? Muchos chicos siguen las notas estas, muchísimos pibes que sueñan con lograr fútbol, que juegan al fútbol por amor acá en la ciudad y demás. ¿Cómo arranca tu acercamiento al fútbol, Pablo, para lo que luego fue, bueno, ¿no? River, Valencia, Zaragoza, bueno, toda tu carrera. ¿Cómo arranca tu acercamiento con el fútbol? Como todos los que hoy tenemos más o menos entre 30 y 50, digamos. Mm. Yo no sé ahora, a partir de hace 20 años, no sé si se sigue regalando... la pelota. Pelota a los 2 años, no sé, o el primer regalo que tenés, una pelota... después, obviamente, cada uno agarra para el lado del fútbol o no. Sí, sí. Pero como que ahora hay muchos más estímulos. Nosotros vemos los números de los chicos que juegan al fútbol y la verdad son un montón los que están federados. Sí. Lo que yo no sé es si se sigue jugando con amigos, si se sigue jugando tanto con amigos en la calle o en el patio de tu casa. Porque, y los entiendo, ¿eh? Hay muchos más estímulos ahora. Claro. Muchas más cosas para hacer. Quizá dentro de tu casa. Sí, 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 sí. Mi relación con el fútbol es como toda esa generación a los que nos regalaron muy tempranito una pelota y después jugamos con nuestros hermanos, con nuestros amigos y después empezamos a ir a un club, en mi caso a Estudiantes de Río Cuarto. Sí. Y después ya no te vas más de ahí porque te haces tus amigos, tu grupo y tu vida pasa por ahí. Muchas horas en el club. Claro. Yo te escuché decir alguna vez que... algo de lo que decías recién, que si naciste en Argentina en esos años, te regalaron una pelota y vos no querías ser, cuando eras chico, Superman. Querías ser como, por ejemplo, los del 86, ¿no? Dijiste vos. Y bueno, en esa época sí, me imagino que los chicos que antes querían ser los del 78. Claro. Y así. Lo que pasa es que a mí me agarró ese mundial con 6 años. Claro. Y los recuerdo, y recuerdo el del 90 muchísimo, y de ahí para adelante obviamente todos, pero de qué época, a ese chico, o a muchos chicos, si nos preguntaban, y lo reafirmo,
hubiésemos contestado que queríamos ser uno de esos y no un superhéroe. Claro. Sí, y sí, por sí. Por eso te decía lo de la influencia que tuvieron en una gran generación todos esos jugadores de fútbol. Esa misma influencia que hablamos de cuando vos eras chico, que del Mundial 86, 90 y esas camadas, ¿considerás hoy que eso quedó atrás, mirando para atrás, que si bien has ganado muchísimas cosas, te tocó vivir momentos hermosos en el fútbol, aquella selección juvenil que dirigía José Peckerman en Malasia, marcó como... tuvo eso de hito inolvidable, cautivó a muchos jóvenes aquel equipo. Yo en aquel momento tenía 11 años y a mí me remarcó esa selección que vos fuiste parte, Pablo, con Román, con Bernie. Hoy mirando para atrás, ¿lo considerás que en lo que fue selecciones juveniles por ahí marcó un antes y un después aquel Mundial de ustedes en Malasia? Yo no sé si para tanto. Lo que sí creo es que a nosotros como grupo, personas y como no solo como jugadores de fútbol, porque... después de eso nosotros tenemos amistad. El hecho de compartir un equipo tan bueno, te hace generar un vínculo que después es difícil de romper. De romper. Por lo menos lo que nos pasó a nosotros. Hoy seguimos siendo amigos y compañeros de trabajo de varios de ellos y tenemos contacto con la mayoría y lo que nos une es un recuerdo de juventud. Imagínate que teníamos la edad que tienen los chicos que se van a Bariloche. Claro, increíble. Y nosotros tomamos ese... Vos imagínate la comparación, sin salir de noche, sin tener todas las historias que tienen los chicos cuando se van a Bariloche. Pero para nosotros fue... Vos imagínate ir a jugar un mundial y que nos vaya tan bien y pasarla tan bien, porque hoy a esa edad te reí con tus amigos. Claro, sin dudas. Entonces nos une un recuerdo maravilloso y muchas veces hablamos con los chicos a los que dirigimos ahora que lo que hacen a veces o muchas veces es generar un recuerdo a futuro. Claro. Uno hoy está generando recuerdos a futuro y está en vos que ese recuerdo sea maravilloso o no sea tan lindo. Sí, 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 sí. Yo creo que para muchos de muchas generaciones aquel equipo, aquel grupo marcó un antes y un después. ¿Cuándo se da ¿cuándo te vas a River? Vos sos de Río Cuarto, bien lo dijiste, de Córdoba. ¿Cuándo se da, Pablo, ¿a qué edad te fuiste a probar a River? A los 14 años. 14 años. 14 años fui a River, que antes entrenaba ahí al lado de la cancha, con Cruz Buones, que es sí. Universitaria. Hice una prueba ahí y estuve 2 días más y aunque había salido bien la prueba y tenía que quedarme, no me animé y me volví a mi ciudad y estuve un año más en Río Cuarto y ya a los 15, al inicio del... no, fin del 94, en noviembre cumplí 15 y en diciembre me fui a Buenos Aires y no me volví más. Y no te volviste más. Hay una anécdota muy buena que, si no me equivoco, la contaste... Tengo idea que la vi en el programa que hace Iván Noble, que lo entrevistamos el otro día, Iván, y nombró algo tu entrevista. Y si no me equivoco, la contaste ahí, que vos en Río Cuarto, venís de una familia futbolera, vos decís siempre que allá sos el hijo de, ¿no? Tu viejo ex jugador de fútbol de allá. Y te contaste algo así como que cuando vos te tocó venir a River, como para hacerte no tan grande la caída, si no te iba tan bien, o hay muchos chicos que van a probar, te dijo algo así como, mirá que vas, te piden los datos y no te llaman nunca más, algo así, ¿no? Bueno, porque es algo habitual, es bueno, en Argentina juegan al fútbol hoy federados en clubes 400.000 chicos. Claro. Y en primera debe haber unos, no sé, 600. El porcentaje es bajísimo. Claro. Entonces, sí, lo hizo por ese motivo y por... sí, también para a lo mejor también lo hizo como estrategia para que yo viniese más libre, sin ningún tipo de presión y solo claro. Conocer la cancha más linda del país, digamos, y aprovecho y tiro que soy de River. De paso. Bueno, pero la idea fue esa, andar a conocer la cancha, y obviamente el Monumental, yo no lo había visto nunca. Sí, sí, sí. Y
Y después, bueno, estás 3 días, entrenás ahí, ves cómo juegan los chicos de Buenos Aires, que deben ser todo, debe haber un nivel altísimo, y te volvés. Entonces nunca tuve en mi cabeza la idea de quedar. Claro, sí, te entiendo. Mirá, el otro día, ahora te voy a preguntar algo justamente también de River. Acá en Saladillo hay un pibe, Martín Lombardi, que hace 4 años que está en River. Hoy fue a jugar la Copa Libertadores con la reserva a Paraguay hace poquito, ya firmó su primer contrato, ha entrenado con primera, juega en tu mismo puesto. Martín, un chico muy humilde, está acá en Saladillo ahora haciendo la cuarentena. Y yo le contaba cómo se hace para. Te fuiste a River hace 4 años, hoy tiene 18, ha entrenado con primer, eso para no marearte y todo eso. Bueno, y él me contaba que es bravo, pero que a la vez está muy cerca y está muy lejos. Está tan cerca y tan lejos a la vez. Y te quería preguntar a vos, ¿cuándo te diste cuenta o cuándo te hizo el clic, en qué división o en qué momento de que se venía, de que llegabas? No es que hubo un momento. Sí me di cuenta, mi primer partido oficial en primera, que fue con Colón de Santa Fe, Sí. había jugado 2 partidos en el verano, los torneos de verano, había Claro. debutado en primera con 16 años. Y después jugué un partido de titular con Colón de Santa Fe, y sí ahí me di cuenta de que todavía no estaba para jugar en primera. Mira vos. Dije, bueno, esto todavía para esto todavía no estoy. Jugué, obviamente, no por decisión mía, No, no, sí. pero jugué un año largo más, un año y medio más en reserva, sumé muchos partidos en reserva y después, ya en el 98, empecé a jugar casi siempre. Y en ese momento, ya en el 98, recién después de haber debutado casi un año y medio antes, me di cuenta que sí, que ya Sí. podía jugar en primera y ya me sentía cómodo y parte, digamos, e importante. Claro, te empezaste a sentir parte. Sí, Pero te. desde el debut a los 16 hasta ese día pasó un año y medio largo. Sí, claro. Te vino bien ese tiempo de vuelta en reserva. ¿Tenés alguna? Si yo te pregunto una espina, ¿no? En una carrera hermosa futbolística que has tenido, que ahora seguís desde la formación de pibes y demás, ¿algún partido que yo te pregunte y vos me digas, sí, me gustaría jugar este de vuelta? No sé, imagino puede ser algo de la selección con Bielsa, Espinas tengo mil. ¿no? Sí, mil espinas. No podría nombrarte una sola, Claro. pero me tocó perder final de Champions con Valencia, También. quedar afuera en el Mundial en Japón, quedar afuera en el Mundial de Alemania, no ir a otro Mundial, Sí. no ganar algo con una lista, son mucho más las Muchas. cuentas pendientes que las medallas. Mirá vos. Pero obviamente te tenés que amigar con las cosas buenas, si no, si ves siempre el vaso medio vacío, Sí. vivís con el ceño frunce, vivís enojado, o vivís triste. Y bueno, y hay que hacer todo el mundo deberíamos intentar ver las cosas buenas y aferrarnos a ellas y vivir más contento y no tanto pegándonos con el látigo por las cosas que no pudimos hacer. Tal cual, tal cual. Y si te pido algún partido, también son muchos, ¿no? Imagino que son muchos, pero si te quedás con algún momento de felicidad máxima, también debes tener un par, pero ¿elegís alguno? Claro, también está bueno porque sí, hay varios de los que recuerdo con cariño. Claro. De River recuerdo varios, recuerdo alguno de Valencia También. y recuerdo en el momento en el que nos volvimos a juntar con Saviola Claro. en Pica, sobre todo, y no sé si es un partido, pero sí el hecho de decir, volver a sentir la sensación de que vas a jugar con alguien que hace que vos tengas más opciones de jugar bien. Claro. Después puede pasar o no, porque Sí, los obvio, partidos es fútbol. se ponen al aire. Pero yo recordaba las épocas en River, porque entendíamos lo mismo, porque veíamos la misma jugada, porque nos gustaba jugar juntos, nos reíamos dentro de la cancha y hacíamos alguna broma. Y después volver a sentir eso 10 años después. Recuerdo con mucho cariño el hecho. ¿Qué te pasó cuando te.
después ya en el epílogo de tu carrera como futbolista, que se dio esta vuelta que fue de unos partidos, luego, ¿no? A River, fue más que nada como cerrar un círculo, y vos lo has dicho que por ahí que tus pibes te vean jugar en el Monumental a vos, que era algo que no quería que se lo cuenten, sino que lo vieran ellos. Pero, a ver, a mí me pasó algo cuando se dio tu vuelta esta. Yo no soy hincha de River, pero sí soy muy hincha de la generación de ustedes, eso que te decía. Emocionaba por ahí ver ese día tu vuelta en aquel partido contra Rosario. Emocionaba todo lo que generaste y la gente llorando por verte jugar a vos. Cuando termina esa noche, ponele, y estás tranquilo, que bajan los decibeles, ¿qué te pasa por la cabeza de ver decir, pucha, generaciones de padres con hijos llorando o de emoción por mí? Bueno, no es que lo pienses mucho en ese momento. El hecho de volver a River era con la idea de estar mejor de lo que, sí, de lo que estaba. Me dio para jugar un rato, quizás si tenía más paciencia y podía haberme recuperado bien y haber jugado algún tiempo más. Sí. Creo que en ese momento fue la decisión correcta porque no se puede estar a medias en un, no, en ningún lado, pero menos en el lugar en el menos que ahí dio todo, claro. El hecho de mis hijos es, no es que sean fanáticos del fútbol, ni que yo haya me haya puesto en el centro y decir quiero que me vean, sino fue toda una, estaba mi hermana, estaba mi viejo, fue toda una situación, sí, sí, linda de ir ese día. Lo que sí fue muy emotivo y muy lindo fue el último partido en Río Cuarto. Ese, sí. Como para, es real lo de cerrar un círculo. Vos has hecho tu identidad y tu vida en base a ser jugador de fútbol. Y a mí me pareció una buena idea como para cerrar esa etapa. Más allá de que yo hacía 2 años que no era jugador de fútbol profesional y ya entrenaba con las selecciones juveniles. Sí, sí, sí. Y lo que pasa esa noche no es que lo pienses mucho. Claro. Irte a dormir con una sonrisa porque... No, no es fácil. Hoy yo no sé si es fácil incluso saber qué sueños tiene uno. Viste que siempre te están diciendo seguir tu sueño, perseguir tu sueño. Sí, pero ¿cuál es? Claro. Pero claro, no sé cuánta gente hay que sepa qué es lo que sueña ser, sí, o hacer. Sí. Bueno, yo en ese momento es como que sabía, tenía claro qué quería hacer y pude hacerlo aunque sea un rato. Sí, sí, bueno, está ahí. La verdad que es, no es que es para tirarte flores, porque yo como futbolista te aprecio mucho y la verdad que sos uno de mis ídolos, se podría decir, pero es la realidad que creo que vos decís Aymar y lo quiere, causó una furor acá cuando anunciamos en Saladillo, que por ahí cuando el Vasco me dijo que te hacíamos una nota, la verdad que la gente se reenganchó y están todos esperando este ratito porque sos un tipo muy querido, Pablo, la verdad que sos muy querido. Y viste que en la nota te dije siempre Pablo, porque cuando me presenté te traté de Pablito y me dijiste ya tengo 40, soy Pablo. Te mandé una carita sonriendo, era broma. Pero sí, después, sí, pero es no, verdad, porque quedé enganchado con el Pablito de Mar de Malasia yo. Está bien, es que viste que mucho... bueno, nos vamos a meter en otro tema, pero no, la sí, gente sí, cuando se habla del fútbol de antes, sí, siempre, o casi siempre, o la mayoría de las personas te dice que era mejor. Sí, sí, pasa eso. El tema es que a lo mejor es uno el que era otro. O a los 11 años, o 10, o 15, no ves igual las cosas, no, que no se cuenta. Obvio. Tenés la mochila llena de piedras al 50. Sí. Entonces... bueno, creo que tiene mucho que ver con eso también. Yo creo que había antes grandes jugadores y ahora también hay grandes jugadores. ¿A quién mirás vos, Pablo, cuando vos estabas poniendo en River en quinta, en cuarta, ahí ya picoteando, qué jugador te gustaba, que vos te acuerdes que digas, este me encanta? Y en ese momento estaban en primera Francescoli. Claro. Claro. Y estaba Ortega, estaba Gallardo, estaba Berti. Sí, aquel equipo. Me voy a olvidar de varios. En algún momento, apenas empecé, estaba Cedrés. El Gaby Cedrés. Que me gustaba mucho cómo jugaba. Me voy a olvidar de un montón. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Cuando compartís entrenamientos, sobre todo,
ves muchas más cosas. Desde la cancha se ven, entendés un montón de cosas de, y aprendés de jugadores que tienen, no sé, 300, 400 partidos y no ninguno. Sí, sí, entonces, sí. Claro que vas aprendiendo y vas aprendiendo. Pablo, bueno, te voy a hacer las últimas dos. Una que creo que es imposible no preguntártela. Esta, hay más que nada una opinión tuya a esto que te voy a contar. Hoy, yo también, además de periodista, soy profe, laburo acá en el Club Huracán en Saladillo. Y bueno, además está decir que los chicos de 20 pibes, 10 te andan con la camiseta de Messi. Messi creó eso. Como que Messi es el ídolo de todos. Y yo digo, Messi el ídolo de todos, Aymar es el ídolo de Messi. Messi siempre ha hecho público que el ídolo de él sos vos. ¿Qué se siente? O sea, a ver, creo que es más que nada una opinión, ¿no? No, qué sé yo, para mí que haya dicho en algún momento eso, pero viste que qué sé yo, él ha visto una o vio cuando llegó a España una época muy buena del equipo en el que yo jugaba, que era mía en particular, entonces. Y a lo mejor también acá en River. Claro. Y lo que siento yo es un gran orgullo, es una alegría. Claro. En algún momento se ha dicho eso. Sí, sí, un orgullo por eso. Pablo, ¿qué es lo que más te atrae de formar chicos que estás trabajando en el Sub-17? Poder acompañarlos en su crecimiento. Creo que en el lugar en el que estamos... podemos juntar a los que nosotros creemos que son los mejores o que son los que pueden llegar a ser jugadores de la selección argentina en 4, 5, 10 años. Sí. Y acompañarlos en ese crecimiento en un lugar espectacular. Desde entrenamientos, desde charlas, contención. Sobre todo la palabra es eso, acompañar en el crecimiento a chicos que están... y que sí saben cuál es su sueño, que es lo que hablábamos antes. Sí. Acompañarlos a que tengan más herramientas para conseguirlo. No mucho más que eso. Es una edad, vos estás en el Sub-17, chicos que no llegan a, o que no llegan a cumplirlos, o que no pasan los 17. A ver esta pregunta, ¿cómo te la puedo hacer para cerrar? ¿Es bravo que... Nunca habría que perder, que en el fútbol es un juego, porque el fútbol es un juego, eso no creo que no habría que perder nunca de óptica. Pero es la edad como justa que empiezan a haber presiones y demás, ¿es mucho laburar desde ese lado en que nunca se pierda la órbita de que es un juego y que se tienen que divertir? Está bien, entiendo la pregunta. Sí. Nosotros intentamos desde los ejercicios y los entrenamientos... ¿Sí? Que no pierdan que es un juego, porque desde el discurso decir que, no, que es un juego y después que el entrenamiento sea un trabajo, claro, medio como que no van de la mano. Entonces sí, yo creo que y no solo ahí, en todo el país en el que se entrena con chicos, sobre todo hasta determinada edad, cuando son muy chicos, tendría que ser todo lúdico. Todo como era cuando éramos chicos, que era vamos a jugar al fútbol, como vamos a jugar a la escondida, o como vamos a jugar a... Claro, a jugar. Sí. Jugar. Que los chicos terminen el entrenamiento con ganas de quedarse, y no al revés. Qué bueno eso. Vos sabés que me dijo algo muy parecido hace unos 15 días, entrevisté a... Si bien es otro deporte, pero es muy parecido, el concepto a Cachito Vigil... y me dijo algo muy parecido, que el entrenamiento tiene que ser una fiesta y que él nunca tomó lista porque no cree necesario que haya que tomar lista, porque el jugador tiene que ir contento a aprender, ¿no? Sí, a jugar. Claro, a jugar. Sí. Entonces, y está bueno porque por eso te digo, nadie juega al escondite enojado, tal cual. Bueno, Pablo, la verdad que ha sido un verdadero placer, de verdad. Le agradecí mucho al Vasco, que iba a estar hoy, ya te digo, no pudo estar, este ratito para charlar con vos. Lo vuelvo a decir, lo que dije al principio, no sos de dar muchas notas y demás, lo que hace aún más placentero haberte tenido un rato, y espero no haberte incomodado con la pregunta, nada, fue tranquilo. No,
Todo bien, todo bien. Abrazo a la gente ahí de Saladillo. Abrazo grande. Pablo, fuerte abrazo. Chau, chau, gracias. Dale, abrazo grande. Pablo Aymar pasó así entonces por estos mano a mano para la gente de Saladillo. Y así termina una nueva edición de Mano a Mano con Pablo Aymar. Quédate cerca, porque vienen muchas entrevistas más.